El 90% de los delitos sexuales en contra de niños no se denuncian, así lo señaló Julieta Hernández Camargo, dirigente de la organización Sí Hay Mujeres en Durango. Se denuncia una violación cada tercer día, o sea, se denuncia, o sea, eso lo sacan ellos de con los ministerios públicos. Luego, van, bueno, algunos se prosiguen y otros no. Yo vi que tenían contemplados en las denuncias que hicieron públicos recientemente alrededor de 13 casos de menores de edad, pero sí se da, y vuelvo a ratificar, el asunto es que muchos de estos casos no se denuncian porque son familiares. Católicas por el Derecho a Decidir nos habla de que un 90% de los casos de violaciones sexuales en menores, niñas y niños, se da en el propio hogar, por parte del padre, por parte del tío, del abuelo, del hermano. Entonces, por eso no se denuncia, se denuncia como la mitad. Podemos hablar que un 50% de esta cifra pues no se va a denunciar. Es muy importante hacer un llamado a la población a que acaben con los secretos familiares, tanto en la violencia sexual como en la violencia física, porque muchas veces no se denuncian a los violadores ni tampoco a quien les pega, porque pues qué van a decir, por el qué dirán, o porque qué penoso, qué vergüenza, pero que sí denuncien.